seguimos informando ahora con el último bloque de Ecuador Olímpico. Y desde Bolivia, deportistas de ajedrez arriban al país con un histórico tercer lugar dentro de un festival de la juventud. Por otro lado, actualmente se está realizando un campeonato nacional de natación que cuenta con la participación de dos deportistas élite de nuestro país. Se trata de Tomás Peribonio e Iván Enderica. Detalles de todo esto en la siguiente nota. La selección ecuatoriana de ajedrez regresó con 11 medallas y un histórico tercer lugar tras intervenir en el Festival Sudamericano de la Juventud que se desarrolló en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Súper orgulloso, más que nada, bueno, primero, lo primerito que les tenía que decir es que muchas gracias al Comité Olímpico, muchas gracias a Augusto por todo el apoyo que nos dio, por la cobertura, por las facilidades. A veces tú sabes que los requisitos que los deportistas tienen que cumplir, organizarlos no es sencillo. La delegación logró viajar con todas las comodidades, los chicos jugaron tranquilos y realmente tuvieron un éxito fantástico. A nivel país nos ubicamos terceros por primera vez en la historia, se obtuvieron en la modalidad clásica 2 medallas de oro, 2 medallas de plata y una de bronce. Y en la modalidad rápida obtuvimos 3 medallas de oro, 2 de plata y una de bronce también, cosa que no lo habíamos conseguido antes jamás. En la modalidad clásica destacó el triunfo de Cristian Barros, quien se impuso en la categoría absoluta sub-18. Sí, bueno, eso no, yo al menos no había esperado, porque nunca antes habíamos quedado terceros en nivel general, pero Ecuador llevó bastantes jugadores y buenos jugadores en cada categoría y por eso quedamos terceros. Mientras que Anaí Ortiz se coronó campeona sudamericana sub-14, una ronda antes de que terminen las partidas. Pues la verdad el nivel estuvo muy alto por parte de los otros países, pero Ecuador también estuvo bien y pudimos enfrentarlos y así quedar tercer lugar. Pues yo me siento muy orgullosa y muy realizada, la verdad, porque todo el esfuerzo que he hecho ha servido para ayudar a mi país. En la modalidad rápida o blitz, los medallistas de oro fueron David Cárdenas en sub-10, Junior Zambrano en sub-14 y Paula Sarmiento en sub-16. El certamen fue organizado por la Confederación de Ajedrez de las Américas y Ecuador participó con 44 deportistas. En el Club Deportivo Diana Quintana de la Vía San Borondón se desarrolla hasta el sábado el Campeonato Interclubes y el Torneo Nacional de Natación. En el certamen participan nadadores de las categorías infantil, juvenil y mayores, entre los que están deportistas de alto rendimiento como Tomás Peribonio, quien compite ya desde algún tiempo en Estados Unidos. Todo ha sido muy bien, llegué el lunes de Estados Unidos, estoy muy preparado para nadar, creo que va a ser un buen campeonato para disfrutar un poco y nadar bien, esa es siempre la meta. Peribonio representó al país este año en los Juegos Panamericanos de Toronto, donde impuso algunos récords nacionales. Fue una muy buena experiencia, fue la experiencia más grande que yo he tenido nadando, o sea, fue un espectáculo, 5.000 o 6.000 personas cada día, fue increíble y agradezco a la Federación Ecuatoriana por ponerme en esa situación y nadar muy bien. Yo creo que fue mitad la Federación Ecuatoriana y mitad mi esfuerzo. Tomás es un nadador joven, 19 años, que recién pues ha empezado a incursionar en las competencias representando al Ecuador. Lo hizo ahora en los Juegos Panamericanos. Tiene sus aspiraciones de hacerlo en los Juegos Olímpicos. Esperamos pues que sea una buena contribución, señores, al grupo de nadadores ecuatorianos. También compite el azuayo Iván Enderica, quien toma el campeonato como parte de su preparación en busca del cupo a los Juegos Olímpicos Río 2016, pero en aguas abiertas. Sí, bueno, ahorita estamos aquí en el campeonato en la Copa Diana Quintana. Este evento más que todo es en piscina, para mí servirá de preparación, ya que mi especialidad son las aguas abiertas. Pero bueno, más que todo siempre hay que combinar un poco la piscina con las aguas abiertas y bueno, más que todo tomarlo como una preparación. El deportista tiene muy buenas expectativas para llegar a sus segundas olimpiadas. Bueno, sí, la verdad ya entrenando muy fuerte, los entrenamientos muy exigentes y bueno, el selectivo tenemos el 12 de junio en Portugal y bueno, más que todo todavía tenemos unos 6 meses más de preparación, pero para lo cual tiene que ser un trabajo muy arduo para tratar de clasificar por segunda ocasión.
De lograr el cupo, Iván se uniría a Esteban Enderica Salgado, quien el miércoles se convirtió en el primer nadador ecuatoriano en poner marca A para Río 2016 en los 1500 metros estilo libre del Open de Brasil, torneo donde además impuso un récord sudamericano. Amigos, es momento de despedirnos, pero antes debo recordarles que si quieren conocer un poco más acerca de nuestro programa, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos despedimos hasta la siguiente ocasión, deseándoles la mejor de las Navidades en unión a su familia, amigos, en un ambiente de amor y paz. A nombre del Comité Olímpico Ecuatoriano y el equipo de Coro Olímpico. Hasta pronto.